allá estar ahí al frente de las personas. Fue muy, muy especial. Está bueno. Sí. Y estos días he estado como estudiando un poco sobre las escalas Te paso el para punto. mirar a ver cómo poder empezar a... ¿Estás fijando la segunda? Señor. ¿En do? Sí, listo. Se te pasó. Entonces, ¿cómo empezar a hacer ciertos arreglos? Pero bueno, bien, bien, bien especial. Entonces, estaba una de las canciones que canto es la sencillita que le había mostrado la vez pasada. Entonces me preguntaba yo, bueno, dentro de lo que hemos venido conversando, hay como unos acordes de paso que se pueden poner, sí, es cierto. Pero digamos pero también hay diferentes formas de hacer, por ejemplo, un bordoneo. Entonces, por ejemplo, en la chacarera, pues da como los tiempos, o en la zamba, da como los tiempos. Pero, digamos, en ese ritmo, no sé en qué momento podría entrar. Córreme un Eso es poquito así. la cámara, la máquina, eso, para tu izquierda. Ahí está. Bien. El rajido hace mostrar el Entonces rajido. eso suena como... Suena como... En los cielos cuando alumbraban las noches por noche en mi casa. Entonces, pero no veo en qué momento no puede hacer algo, Pasa que aparte tenés una como cosa en que los tenés un bordones que ritmo, están. hay dos contras. El ritmo tiene muchos golpes, o sea, es como un tipo carnavalito, ¿no? Pam, que vas para abajo y para arriba rápido. O sea, hay muchos golpes, mucho movimiento de notas. Y segundo, que el acorde no dura tanto. Porque cuando quisiste hacer algo ya viene el otro acorde, entonces tenés que estar muy atento al acorde que Sí. sigue. Entonces, yo lo que siempre, por ejemplo, le sugiero para. Ahí traigo la guitarra. Para cuando vos tocas lo que hagas, el ritmo que sea, que tu primer golpe del ritmo, o sea, si en los graves o donde sea, que siempre sea con el pulgar como si estuvieras pensando que va a ser el arpegio. ¿Sí? O sea, si yo toco, por ejemplo, esto. Fíjate que toque en el la menor bajo en la quinta, en el re bajo en la cuarta, en el sol en la sexta y en el do en la quinta. Entonces, suponte que eso yo lo quisiera hacer banda bolero. En vez de hacer el pulgar que baje completo, solamente pienso que el primer golpe, que eso es lo más difícil de separar, es pensar que estoy haciendo arpegio, pero no estoy haciendo arpegio. Y pensar que estoy haciendo ritmo, pero tampoco es el ritmo con el primer golpe atacado completo. Viste que si yo bajo con el pulgar o subo con el pulgar, no presto tanta atención a lo que toco, a lo que agarro con la mano, sino que es, digamos, bajar el pulgar, pero con la precisión de que decaerle solamente a la cuerda que necesito. Entonces, si puedo hacer el bolero ahí. ¿Ves lo que toco? O sea, el primer golpe del bolero, en este caso, no es todo el pulgar que baja, sino que ya es milimétrico. Es como así, bueno, apunto con mira telescópica al bajo que tengo que tocar. Y apunto a la quinta, a la cuarta, a la sexta y a la quinta. Y entonces ahí después empiezo con el jueguito de unir, porque para hacer un bordoneo vos necesitas salir y llegar, o sea, o salir de algo marcado o llegar a algo marcado. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo hago el re en la menor, ponele que puedo tocarlo con rajido,
Pero cuando voy al re, para, si yo quiero marcar algo ahí, puedo hacer esto. ¿Qué hice? Las notas que siguen de la escala. Si estoy en el acorde que nace es un la y el que yo veo es un re, yo necesito saber qué bajo tengo en la y qué bajo tengo en re. Si tengo el bajo en la, uso el bajo en la, quinta. Y en el re, ponele que use el bajo en re también. Entonces digo, ¿qué notas tengo del la al re en la escala? ¿En qué escala estoy acá? Estoy en... Por eso sí hay que pensar muchas cosas simultáneas, ¿no? Estoy en la menor, ok, estoy en la menor, tengo el la, después sigue el si, el do, y ahí tengo el re. Entonces lo mínimo que puedo hacer es esto. Toco la y toco re. El rasguido que vos estás haciendo está similar al bolero, ¿no? Tiene una base parecida. Pues la verdad es que no sé ni siquiera qué es. Sí. Es que ahí es donde voy. También importa, pero vos podés a ese rasguido identificar cuál es el primer golpe tuyo y solamente si es un la menor probar de tocar solamente la quinta al aire en ese momento, o sea, hacer eso. Haces, ¿no? Tum, cha-chan, cha-chan, tum, o sea. ¿Por qué? Porque tu inicio va a ser siempre el inicio de donde va a llegar un bordoneo. Primero, o sea, el bordoneo se piensa al revés. Se piensa como que esta nota es donde yo empiezo. En realidad es la nota que yo traigo para bordonear y unir. O sea, yo necesito puntos de unión. No sé si me entiendes, o sea, como pilar, ¿no? Este pilar está en la y este pilar está en re. Yo entre medio puedo, te tildaste un poquito, pero creo que se está, igual se, me estás viendo, ¿no? Sí, 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 señor. Entonces, puedo estar entre la y el re, vos tenés la llegada, que en realidad es la salida, pero es llegada también, porque ahí sonó y terminó y empezó. ¿Cuáles son los acordes concretos? Vos haces la menor, después ¿qué tocas? La menor, sí. Fa. Fa. Do. Do y sol. Son los cuatro acordes del éxito, ¿viste? Los de Despacito, de todos esos temas. Fíjate esto. Después del sol. Lo que se me había explicado antes, después del sol estaba haciendo un mi 7 que caía en la. Para caer a la. Entonces, sol, fíjate que ese sol y ese mi 7, hay un bajo lindo para hacer. Cuando vos haces sol, cuando haces mi 7, tenés sol sostenido en el bajo si querés. Entonces te queda. ¿Escuchaste eso? Sol, fa, venís del fa. Tenés esto para el fa al sol. Cromático, fa, fa sostenido sol. Y cuando hago sol, el mi 7, porque puede ser mi 7, tiene sol sostenido en el bajo. Y el la menor cae ahí. Entonces el bajo hace. Entonces prestar atención al bajo. Ah, venimos, no venimos del fa sol, venimos del do. Mm.
bajo, porque yo estoy en la menor. Paso por el sol para ir, porque estoy acá. Yo, cuando yo toco bajo y quiero conducir voces, Cristian, lo ideal también es pensar en el bajo en la misma cuerda, para ver si está lejos o cerca, porque yo estoy en el la. El la lo tengo en la quinta cuerda, el fa está en la sexta. Para mí está cerca, porque la cuerda está acá y la cuerda está acá. Pero mirá dónde está el la. Este mismo la está acá. Entonces yo tengo esto. Y ya me queda una unión ahí. ¿Se escuchó ese bajo? Esa es la otra opción. Toco el la menor acá. Y toco el do acá. Antes, vos fíjate que estamos haciendo otra cosa acá. Ni siquiera estamos ya pensando en el bordoneo. Estamos pensando en distribuir el sistema cajet, ¿te acordás? Sí, señor. Posibles la menores, dos. Posibles do, muchos. Perdón, primero va el fa. Tengo otro fa. Acá tengo otro fa. Este es el más feo de todos, los fas, ¿no? Dibujo errores. Listo, no me gusta, no lo hago. Tengo este fa. Un poquito mejor, ¿no? Entonces, fíjate esto. Ya tengo otro movimiento debajo. Todo esto lo podés ir anotando. De la manera que vos lo entiendas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, de un la a un fa. No importa, esto queda grabado igual, ¿no, bicho? Pero yo tengo un la y tengo un fa. Tengo este la. Ahora, es un la con bajo en la. Que va a ir un fa con bajo en fa. Pero yo tengo un fa con bajo en la también. Porque fa tiene bajo en la. Entonces, si vos le buscas los cuatro bajos de alternativos de cada acorde, anota esto, o esto si lo querés después tenerlo. Hay una hojita, ¿no te acordás? El PDF ese que yo te pasé, una hojita que se llamaba Acordes Invertidos. Era escrito, era texto, ¿no? Pero la menor, pone la menor y hacele cuatro rayitas así, como si fuera una, o sea, como si fuera un la menor del cual salen cuatro notas. ¿Qué buscas? Lápiz. ¿Eh? Sí, sí, sí. Aquí tenés. Sí, ahorita acá, pero... Apareció. ¿Lo tenés? Entonces ponele a la menor, sí. A M, los cuatro bajos posibles, que son la, do, sin ponerlo como nota suelta, ¿no? La, do, mi, y la más lejana, el sol. Entonces, la, do, mi, sol. Esas cuatro notas arman el acorde de la menor. Do, mi. Escucha esto. Un bajo más grave, un mi. Sí.
fa, ahora pone fa y pone las tres, el fa va a tener tres notas posibles. Como es un acorde mayor, la cuarta nota no te va a convenir. El fa tiene fa, do, fa, perdón, fa, la y do. F, A y C. Tenés bajo en fa, bajo en do y bajo en la si querés. Está más lejos el fa, ¿ves? Está lejos. Después tenemos el do. El do tiene bajo en do, en mi y en sol. O. Tenemos la, fa, do y sol. Y el sol tiene bajo en sol, bajo en si, anota sol, sol, si, re. Y como a veces puede ser sol 7, ponele entre paréntesis como muy, muy opción, ¿eh? No es que lo vayas a usar, un bajo en fa también, por las dudas. Entonces vos fíjate una cosa, a ver, Cristian. Vos podés salir de un la menor, podés salir con cualquiera de los cuatro bajos. Entonces, si tenés bajo en común al acorde de fa, si vos querés que no se note nada y pasar desapercibido, vas a tratar de caer un bajo en común que tenga el fa. Entonces yo puedo empezar en un la menor con bajo en do. ¿Ves que estoy pisando el do de la quinta? Me vine al fa y toqué el bajo en do también. Entonces escuché esto. Los tres acordes tienen el bajo en do. Entonces, la menor. Pero puedo tocar este la menor de acá. Un la menor más chiquito, una tríada. Pero ponle que esté tocando este. Sonando varias veces para que me remarque y me dé cuenta dónde estoy, para escuchar esa sensación, ¿no? Que yo qué quiero, dejarlo, quiero que pase desapercibido. Para que pase desapercibido, que se tiene que hacer no moverse. Que se muevan los acordes, pero que el bajo quede a propósito. Cuando voy al fa, lo tengo al do. Cambio el dedo, ¿ves? Pero lo sigo tocando. Voy al do, también lo tiene en común, ¿ves? Pero el único acorde que no lo va a tener al sol, perdón, al do va a ser el sol. Entonces en el sol yo tengo una nota que está cerca, que es el si. Entonces me moví la más cercana. Ahora voy al la menor y puedo volver al la menor con la, con bajo en do, o irme al la menor con bajo en la. Entonces me queda quinta al aire. La primera vuelta hice esto. No, era la vuelta era al revés, perdón, de la fa. Obligatoriamente me tengo que mover al sol con si. Y ahora, como vuelvo al la menor, elijo, ¿vuelvo al do que toqué recién de la menor? ¿O me voy a un la menor con la menor, con la? Y me fui un la con la. Entonces el bajo tuvo una vuelta. Tunca. Ta canta, 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 ta canta, 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 ta canta, 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 ta tum pa. Y ahora pam pam pa pam pa pam pam. El fa tiene bajo en la, entonces lo mantengo. Pero ahora me voy al do, ¿cierto? Y el do no tiene bajo en la. Pero estoy en un la, tengo va cerca un sol. Entonces hago un do con bajo en sol. Y ahora voy a hacer un sol con bajo en sol.
Entonces yo hice, vos fíjate que no hice bordoneos, pero hice una conducción de bajos que yo le puedo dar al bajista. Si vos el bajista que haga esto. Y este el guitarrista y este el bajista. Estoy en el fa, ¿eh? Do con do. Sol, sol con si. Ahora la menor con la. Fa con la. Sol, viene el do con sol. Y el sol con sol. Próxima vuelta, la menor con sol, porque la menor tiene sol como séptima. Ahora me voy al fa con fa. Me voy al do con mi. Y si el bajo fuera más grande, tendría un sol con bajo en re, que está por allá bajito. Pero ya a mí se me acabó la guitarra, a veces me acabó la sexta en mi. Pero si vos le das a un bajito un pianista, el pianista puede seguir bajando. Entonces cuando hace el sol y está en un mi, porque una cosa es esto, vos después lo que tenés que diferenciar es en qué quedó el acorde y en qué quedó el bajo. ¿Se entiende? Porque vos no solo ya estás prestando atención a dos cosas. El acorde, partamos de la idea que nos acordamos cuáles son los cuatro acordes. Pero ahora estamos haciendo un partido, estamos jugando otro partido aparte nosotros, ¿entendés? ¿Viste? Cuando vos decís, Messi, ¿por qué sigue jugando ahora en la eliminatoria? Porque quiere ser, y al fin lo hizo anoche, que mandó dos goles, que quiere ser el máximo goleador de la eliminatoria. El tipo si no necesita, Argentina sin Messi puede jugar igual. ¿Pero qué hizo el tipo anoche? Se mandó dos goles, y se va a mandar dos goles en el próximo. ¿Por qué? Porque quiere quedar como el máximo goleador. Entonces está jugando un partido aparte. Acá estamos haciendo eso. Esta es la selección. Esa es la selección. Y este es Messi. Que se está moviendo silencioso por otro lado. Haciendo otra cosa. Está haciendo otro partido adentro del partido. ¿Eh? Entonces ya estamos pensando en la cabeza, se nos abren dos. Y vos fíjate que ya esa conducción de bajos es lo que a vos te va a hacer que después los bordoneos sean interesantes. Porque a veces, mientras menos se mueve un bajo, más lindo queda el tema. O a veces, mientras más se mueve el bajo, también más lindo queda el tema. Escuché esta vuelta. Esa vuelta la escuché en muchísimas canciones, ¿no? Si yo te muestro esa vuelta así, así no dice nada la vuelta esta. O sea, do, anota esta vuelta de acordes. Do, sol, anótala, para tenerla como una investigación tuya para otra cosa. Do, sol, la menor, mi menor. Voy de nuevo. Do, sol, la menor, mi menor, fa, mi menor, fa y sol. ¿Anotaste 8? Sí, señor. Bueno, esa vuelta es una vuelta también. Después de la vuelta que vos hiciste, de esta, son las dos vueltas más famosas de la música, digamos, de la música que escuchamos y la música comercial y todo lo que sabemos que fluye y da vuelta y es circular. Por eso se usan, porque son vueltas, viste, que vos podés estar horas tocando eso, no te cansa, y podés tener 10.000 canciones adentro de eso que no te cansan y son todas distintas también, ¿no? Entonces esta vuelta es igual. Arjona todo. Y pisadas de fuego al andar. Sí, millones de temas, ¿no? Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. No importa el lugar. El sol. ¿Cuántos temas canté? Smith, Green Day, Beatles. Hay cosas. Por algo dan vuelta, ponele que te varíen los últimos dos compases.
Pero de estos, por lo menos hasta el quinto compás, hasta el fa, los tenés casi millones de temas esa vuelta de acorde. Del mismo modo que esta vuelta que vos hiciste recién. Pásame más tinto, se vino la pachanga. ¿Se escuchan esos temas ya? Dale, pelado, no pares nunca más. Empezó el ritual, nadie dice nada, pero creo que es igual. La desesperada gana, ella durmió al calor de las masas. Y aquel amor de música ligera. Mirá cuántas canciones exitosas y todas son distintas. ¿Viste? O sea, pues si se copian los acordes, pero es tan, digamos, es tan bondadosa esa cadencia de acordes que te permite hacer millones de cosas sin copiar casi. ¿Eh? Como esta otra, bicho, que es la más simple de todas. Do, fa, sol. Y seguramente se te puede ocurrir la bamba, se te puede ocurrir Guantanamera, se te puede ocurrir Trujigrito, se te puede ocurrir Yo no lloro más y cuánta guajira que se te ocurra. Ahora, ninguna es copia de otra, pero sí son secuencias de acordes. Y es tan bueno manejarlas, y es tan bueno manejarlas segundo en todas las tonalidades. Entonces digo, qué sé yo, esta vuelta que hiciste hoy. Listo, la hacemos en si menor. La hacemos en mi menor. Hacemos en todas las tonalidades, porque cada tonalidad te va a permitir que esta bondad de unir los bajos, y viste cuando yo te mostré la de hoy, está, y decisión unir a los bajos, quedan feos. Ahora si yo te hago esto, en la sexta cuerda. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, me vine del 8. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, 0, 1 y 3. Pasa que acá el 2 está en la quinta y acá está en la sexta. Tengo que comprender. La vida, el llanto en la risa, allí termina. Primera vez que hago algo que sube. Estoy bordoneando, solamente estoy uniendo el bajo de un acorde con el bajo del otro. Entonces, vos después vas a encontrar esa hojita del PDF que yo te pasé, si no me avisas y te la vuelvo a pasar, que dice acordes invertidos. Es una hoja que está escrito nomás, no tiene gráfico, no tiene nada. Es una sola, una triste hoja de PDF que dice acordes invertidos y te dice el acorde y los tres, eso como vos notaste ahora del do. De cada acorde, te va a decir los tres o cuatro bajos posibles de cada acorde, ¿viste? Si no, te la vuelvo a pasar ya nomás para. Si no la encontras.
encontrás bicho, te lo vuelvo a pasar. Documentos. Invertidos. Es una sola hojita, ya va a ver, mira. Ahí salió. Ahí llegó. Entonces, eso te da, ¿la tenés, no? Sí, ya llegó. Llegó. Bueno, ahí vas a tener todos los posibles bajos para cuando vos toques. Por lo general la guitarra está bondadosa y vos todo lo que tocas en esta posición acá, piola, siempre son bajos que ya están pisados. Entonces vos te vas a decir, che, un do con bajo en do. ¿Dónde lo tenés? Ya lo estás pisando. Un do con bajo en mi. Tenés el mi en la cuarta. Acá para esto ya tenemos que de a poquito conocer sí o sí esto, ¿no? Saber que esto es un mi, pero que también tenés un mi en la sexta al aire. Saber que tenés sol sostenido acá. Saber que esto es fa sostenido. Entonces, si vos tenés un si 7, cuatro bajos que me permite cada acorde. Como siempre, los mando a estudiar cuando me piden algo. Pero es buenísimo eso, porque esto te sirve para cualquier instrumento, porque, o sea, un do mayor, no, un do mayor es para vos, para un pianista, para un contrabajista, para un acordeonista, para cualquiera, para un director de coro, inclusive. Saber que el acorde de do se arma con las notas esas, con el do, con el mi, con el sol. Do, mi, sol, 1, 3 y 5. Y, en el mejor de los casos, una séptima. Viste que yo en el fa te dije, en el sol, perdón, te dije el fa, pero tomalo con pinzas. Porque los acordes mayores siempre son 1, 3 y 5, las que andan siempre bien. Si el acorde usa séptima, en ese caso de tu cadencia, por ejemplo, si hubiera permitido que entre el sol 7, podría haber tenido el bajo en fa también, porque tenés un fa que lo hace séptimo al acorde, ¿ves? Entonces lo pongo en la sexta. Pero si el acorde que vos tocas no lleva séptima, no podés usar el bajo en fa. Pero los acordes menores, que son más dulces y más blandos, la séptima siempre anda. Entonces, en los acordes menores sí tenés la posibilidad de usar los cuatro bajos. La primera nota, la tercera, la quinta y la séptima. Entonces, moraleja, todo esto, ¿a qué voy? ¿Vos querés bordonear? Primero saber qué bajo tenés en cada acorde, aunque sea el bajo principal. Si vos sabes que yo tengo que tocar esa vuelta, era la, fa, do y sol. Escuchá los bajos. Pensalo en una sola cuerda. Tan lejos, ¿no? La, fa, do, sol. Imagínate que sea una hormiga que va llevando el bajo acá. Se descansa en la segunda vuelta. De todos modos, al tener saltos, puede pasar por alguna de las notas. Ahora vamos al do, ¿no? Y vuelve al sol. Y ya me quedó mucho más movida la cosa, ¿o no? Eso, porque dice
y el do. Estoy lejos. Entonces no arrancaré ahí. Y ahora donde vamos a lo primero que nosotros tenemos que tener claro de tu secuencia. Precisión en el pulgar, ¿para qué? Para caer al bajo. ¿Ves que estoy cayendo al bajo de cada acorde? El La tengo bajo en la quinta, Fa bajo en la sexta, Do bajo en la quinta y Sol bajo en la sexta. Lo primero que no puedo errar es eso. Para que el bajo se escuche. Una vez que se escucha clarito el bajo, después empiezo a ver lo lejos que están los bajos. Digo La, Sol, Fa, Do. Mira lo que es del 1 al 8 y del 8 al 3. 5, 1, 8, 3. Viaja vos, pero no importa, son los bajos. Buscaré si hay bajo en común para no moverme. Esa es la teoría del vago. La menor tiene bajo en La, Fa tiene bajo en La. Que venía do. No tiene bajo en La, pero tiene bajo en Sol, o tiene bajo en Mi, pero estaba en la, estoy en un La. Entonces tengo para un lado, tengo el Sol, entonces el bajo me hizo de acá, se me fue acá. En el La hizo bajo en La, en el Fa hizo bajo en La. Cuando voy al Do hago bajo en Sol, porque no tengo bajo en La, pero el bajo en Do lo tengo allá, ¿ves? Entonces tengo más cerca el Sol. Y cuando ahora viene bajo en Sol, listo. Ya me quedé en el Sol porque ya me lo permitió el bajo del Do. ¿Ves? Por eso cuando voy a entrar a analizar por qué esas cadencias son tan buenas y son tan bien utilizadas, es porque musicalmente te permiten tantas cosas así, ¿no? Que cuando vos inventás una secuencia distinta por ahí, tenés bajos que decís, ay, no puedo unir tan bien los bajos de una forma o de otra. Por eso hay secuencias más exitosas que otras. Porque si yo digo, acá tenemos cuatro acordes, ¿no? Un ejemplo, yo le pongo acorde 1 a este, acorde 2 a este, acorde 3 y acorde 4. ¿Sí? Un ejemplo. Yo quiero inventar más canciones. Ok, esa fórmula es una. Que tiene primer acorde, segundo acorde, tercer acorde y cuarto acorde. Ponle que yo le pongo 1 al La, 2 al Fa, 3 al Do y 4 al Sol. Esa es mi primer combinación, 1, 2, 3, 4. Después puedo decir, hago 1, 2, 4, 3. Cambié los otros. O hago 1, 3, 2, 4. O hago 1, 3, 4, 2. O hago 1, 4, 2, 3. O 1, 4, 3, 2. Ya me quedaron 6 posibilidades empezando en el La. Empiezo en el segundo acorde que era el Fa. Tengo 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3 y 2, 4, 3, 1. Son 6 combinaciones desde el Fa, 6 combinaciones desde el Do y 6 combinaciones desde el Sol. Son 24 posibilidades, de las cuales yo elegí una. Es como el espermatozoide. ¿Cuántos millones tiramos? Prende uno. ¿Eh? Bueno, esto imagínate un ejemplo, pero ¿se entiende? O sea, ¿por qué no todas las otras fórmulas son exitosas? Y probarlas. Yo las escribiría, si tengo ganas, me escribo las 24 posibilidades. Yo le pongo, por ejemplo, agarrarlo a esto como si fuera un juego, al azar o de cartas, ¿no? Decir, bueno, el La menor es el 1. El Fa es el 2. O de última, ¿sabés qué haces? Los escribís en cuatro papelitos chiquitos, cuatro pedacitos cortitos, ¿no? Y los vas ordenando. Ah, te van a quedar 24 posibilidades, porque esto es matemático. Es matemático donde hay 4 y sobre 4 no repite ninguna. Son las 24 series. Yo lo pienso en que en la serie de dedos, de los ejercicios, ¿te acordás de dedos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Y un 1, 4, 2, 3. Y 1, 4, 3, 2.
son 6 desde este, 6 desde este, perdón, 6 desde este y 6 desde este. Y la famosa serie, que también si te lo pasas, ¿te acuerdas? La serie 4 de. Entonces vos fíjate si se lo pasas a acordes. ¿Me fui muy por la rama o no? No. Sí, David, ese es como ahora un reto, como empezar a sentir cada una de esas combinaciones. Y, claro, y vos sabés que esta es una de las 24. Hay 23 más. Y te vas a dar cuenta que las otras 23 no tienen por ahí la misma fuerza que esta. Por algo esta es la tan exitosa, ¿no? Donde la menor es 1. Poné un ejemplo. Te cambié el 3 por el 4. Hice 1, 2, 3, 4 y después hice 1, 2, 4, 3. Ya no sonó igual, ¿eh? Porque era... estamos acostumbrados a esa. Pero ¿qué quiere decir? Que estemos acostumbrados a una no quiere decir que no hay 23 más para hacer. Y lo que yo te dejo como moraleja para esta semana, que es el puntapié ya para entrar a pensar bien en los... ¿Te acuerdas que antes había muchos acordes auxiliares? Muy imagínate si a este le pones su acorde auxiliar. ¿Por qué no está bueno? Porque no hay tiempo. Si vos tuvieras esto... te da un tiempo para hacerlo, al auxiliar. Pero esto está muy, pasa muy rápido. Le voy a hacer el auxiliar. No, después va a venir el do, ¿no? ¿Fa do? Sí, el do. Pierde el clima porque no le funciona el auxiliar para esto. El auxiliar nos va a funcionar más para la samba. Entonces hay estilos que te permiten más recursos armónicos de un estilo que de otro estilo. El bordoneo sabemos que anda bien, porque el bordoneo que es, vos marcas una nota donde salís, una nota donde llegas. El punto principal para un bordoneo es, si yo digo, es lo que yo te pasé ahora. Yo te pasé el bordoneo sobre los acordes que necesitamos. Sobre la menor, los 3 o los 4 bajos posibles. De salida o de llegada. ¿Sí? Porque yo puedo salir de un bajo en la. O puedo salir de un bajo en do, o de un bajo en mi, o de un bajo en sol, en el último caso. Pero yo tengo que estar consciente a qué acorde me voy. Cuando me voy al acorde que sigue, por lo menos saber de poder tener la precisión con el pulgar de caer al bajo que tengo que caer. Porque si no le cae... ¿entendés? Pero todo el bordoneo se arruinó porque le agarré el bajo. Y el oído lo que escucha es el bajo. ¿Sí? Si yo hago esto. Ponle que hago esto ahora. Mira, voy a hacer esto. A ver. Sí, otro cambio de acorde, mira, esto. ¿Qué pasa con el bajo ahí? Es que cambió el acorde, pero el bajo quedó y parece que lo hubiera errado. ¿O no? ¿Por qué? Porque el bajo está mandando. Pin, pan, pin, pan, pin, pin. Si se queda el bajo, parece que se queda el acorde. Pero yo el acorde lo cambié bien. ¿Qué le erré? Bajo. Y si yo erro el bajo, mi oreja automáticamente detecta el bajo. Por eso vos fíjate cuando bailan o danzan o hacen lo que hacen. Siempre bailan con el bajo. Cuando vos perdés los bajos, no se escuchan los bajos, es más difícil bailar, por más que esté la música linda y todo. Eso. ¿Sí? Porque el agudo, ¿qué te hace? El agudo
El agudo no te hace despegarte y olvidarte de las cosas. El agudo te hace ponerte alerta. Si no, el bebé lloraría grave. Y nosotros como seres humanos, cuando vos fíjate, cuando el hombre deja de ser comido, el hombre es la evolución desde del mono en adelante, en la selva y en cosas. ¿A qué le prende? O sea, ¿a qué le tiene? ¿Cuáles son los ruidos más peligrosos? Los aguditos, porque vienen entre las ramas algo o una víbora o no. Los sonidos agudos te ponen alerta. En cambio, los sonidos graves son los que te permiten entrar más en eso, en el descanso, en el disfrute, en danzar, en entrar hasta en trance cuando bailas, si querés, ¿no? Fíjate vos, ¿por qué siempre hay tambores y cosas? O cantos con notas largas. Tengo una duda antes de cerrar. Terminar. Y es, ¿cómo voy contando? Por ejemplo, ¿cómo cuento? O sea, ¿cómo lo cuento para por pasar eso a los... te digo, solamente esta semana concéntrate en el arranque, cuando vas al principio del acorde, cuando haces los cambios, que esa primera nota sea la del bajo. Y por lo otro, todavía no te preocupes. Porque lo otro después vamos a identificar cuántos bajos tenemos, cómo podemos hacerlo. Pero que tu reflejo esta semana sea esto. Después lo que sigue no importa. Pero mi cambio, sobre el cambio de acorde, yo voy preciso al bajo. Listo. Y eso va a ser fundamental para cualquier ritmo, hermano. Sea folclore nuestro, sea tu música colombiana, sea reggaetón, sea lo que vos quieras hacer, que el tiempo del cambio, digamos, donde hay un cambio de acorde, apoyarnos en el bajo. Si tenemos más bajos como el bolero... Tengo tres bajos. Y le voy a tocar el mismo bajo las tres veces, qué feo que queda. Son esos tres bajos. Ahora, si yo toco los tres bajos en otra nota, lo ideal es que sean los tres bajos distintos. Sí, los tres bajos, encima en el orden. Porque vos fíjate que yo te dije la menor, te dije la, do y mi. Si yo hago una galopa. Más bajo, pero lo importante es, hay algo, que hay un bajo que hay que marcar siempre, si no marcar el primero, olvídate marcar todos los otros, ¿no? Sí, señor. Entonces, esta semana solamente, todos tus ritmos, trata de ser quirúrgico, en el sentido de que es quirúrgico, viste, cuando tenés una multitud de gente y sos francotirador, un ejemplo que les doy a todos, que no lo hagan en sus casas, pero te mandan a matar al Papa. A Roma, al Vaticano. Viste, cuando sale el Papa salen un montón más de autos, de obispos. Ahora, vos estás con una mira telescópica al Papa. Entonces, todo esto es todo en la plaza, con todo. Pero el Papa es este. Soy preciso al lado y lo toco cuando tengo que tocar. Entonces, puedo estar horas esperando, pero cuando se asomó el gorrito blanco, esto es igual, es precisión. O sea, tocas un sol, por suerte, vos fíjate que los bajos casi siempre son la nota última que pisás. Pero se escuchó
clara está. Entonces, si voy marcando el bajo, me queda fabuloso en una combinación. Entonces, solamente tratar de prestar atención y ver cómo no se te corta por tocar el bajo todo el ritmo que sigue. Listo. Porque eso es lo más difícil también. Entonces, así vos venís tocando tu rasguido de siempre y por tocar el bajo clarito, después no podés coordinar lo otro. Entonces, ya tu primer bajo ya te da un indicio que cuando venga el bajo que sigue... únicamente el bajo clarito y estoy tratando de seguir el ritmo, pero escucha, no tiene que parecer que estás marcando el bajo, es difícil, ¿no? El deber que te doy, o sea, no tiene que parecer que le estás apuntando al papa, tiene que estar tapado con un diario, no sé, con ramas, que es en un balcón, que seas, no sé, vestido de paloma, no sé, pero no tiene que parecer que estás por pegarle al papa. Listo. Probalo con, ¿sabes qué deberías probarlo con canciones que tengas poquitos acordes? Esa vuelta de cuatro acordes que vos estás haciendo está buena. Probá esa misma vuelta, listo, cambiándola de tonalidad. Decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de empezarla en la menor, la empiezo en si menor? Y si la empiezo en re menor, y si la empiezo en do menor, y si la empiezo en mi menor, ¿qué onda? Y vas, listo, a ver que las combinaciones de los cuatro acordes te van a generar bajo en distintas cuerdas. Y eso es lo bueno. Uh-huh. Eso por un lado, por trabajar tu secuencia. Y lo otro de la exploración es, bueno, agarrar los cuatro acordes de eso, ponerlo en cuatro papelitos, o asignarle los números, 1, 2, 3 y 4, y pasarlo a las 24 combinaciones. Y ver que te van a ir encontrando secuencias de acordes, que algunas van a estar lindas y otras no tanto. Y te vas a dar cuenta por qué esa es la que triunfó a lo largo de los años, ¿no? Listo. ¿Cómo la ves, bicho? Bacán. ¿Sí? Hay veces siento es que son tantas cosas que no sé por dónde. Pero por eso te digo, yo te diría 20 cosas, pero una sola esta semana, una sola, que es que lo que toques, trates de... El arre, ¿viste que le arre el bajo? Preciso, maté al, porque a veces dicen, bueno, pero está bien, mataste el papa, y si tenés tres balas más, matá los dos de al lado. Ah, tiro con munición, no, pues tiré con munición, no, matás a uno, capaz que lastima nomás. Pero, ah, tenés tiempo, papá, dos tiros al toque. ¿Viste esas películas de 007? ¿Sí, cómo hacen para pegar tanto? Bueno, esto es igual, pensar, imagínatelo así, ¿no? Y lo que resuelvas, trata de última, mandame una grabación a ver cómo se va escuchando. Listo. Lo puedo grabar con el teléfono nomás. Lo importante es que se escuche clarito el bajo y tampoco que esté despegado el ritmo. Si yo hago esto y el ritmo no es así, no. Se nota que está despegado.
Sí. Lo más difícil va a ser lograr pegar el bajo. Pero un solo bajo, porque imagínate cuando haya que unir con varios bajos. Claro. ¿Eh? Listo, Jesús. ¿Te gustó? Muchas gracias. Claro que sí. Y si vas teniendo grabaciones, mándamelas, mándame audio así de WhatsApp. Aunque sea dos acordes, que suenen claro. Y consejo, los acordes que tienen cuerda al aire van a ser más fáciles. La vuelta lo bajía. Tres bajos al aire. Quinta al aire, cuarta al aire y sexta al aire. Bajo al aire siempre te dan ayuda. Porque no tenés que tener la rapidez para pisar el bajo. Listo. ¿Sí? Sin miedo y sin miedo al éxito y sin prisa. Así es. ¿Alguna otra cosita? Práctica, ¿no? Muy bien. Qué divino. Che, hermanito, nos vemos el miércoles. Listo, Jesús. Deseándole que haya pasado un feliz cumpleaños. Sí, 46, ya pasé el número crítico, ¿viste? Cuando el número da 9, hay que tener ojo, dicen, ¿viste? Ah, bueno. 27, 36, 45. Los numerólogos tienen cosas con eso. Nos vemos el miércoles, mi negro. Suerte. Chao, chao. Gran abrazo. Chao, visito. Chao, chao.